Muy bien amigos, bienvenidos una vez más a otra entrega de su programa Camino Olímpico TV. Como de costumbre, todas las semanas nos preparamos para llevar ante ustedes toda la actualidad del mundo deportivo en materia olímpica. En esta ocasión excusamos a nuestra amiga, nuestra compañera Cecilia Suero, quien tiene compromisos profesionales fuera del país y en esta ocasión no estará con nosotros. Sin embargo, queremos destacarle que en esta semana nos preparamos para llevar ante ustedes toda la actualidad del mundo del deporte con trabajos de Estefanía George, de nuestra compañera Angelina de Olio, también las tecnodeportivas con Manuel González y el trabajo especial como siempre de Freddy Ortiz, nuestro director de la parte periodística. También es importante señalar que estaremos haciendo un amplio recorrido con las diferentes notas federativas que estamos viviendo en el mundo del deporte de la República Dominicana, con también lo que es el seguimiento a lo que son esos Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China. Todo esto y más en este su programa Camino Olímpico TV. Bien amigos, estamos de regreso aquí con ustedes en este su programa Camino Olímpico TV y como es una costumbre en este espacio Camino Olímpico, Manuel González nos preparó un trabajo extraordinario con todo lo que tiene que ver con las tecnologías incorporadas al deporte, los trajes, qué tipo de tela utilizan, los bates para jugar béisbol, todo esto y más en este trabajo que nos prepara nuestro compañero Manuel González. Adelante Manuel, ¿qué nos tienes en esta semana? Gracias queridos amigos por seguir aquí. Hoy les voy a hablar de un tema sumamente controversial, que son los videojuegos en el deporte y el atletismo. Cómo afectan a las personas y cómo ayudan a los atletas o cómo perjudican a los atletas en este aspecto de su carrera profesional y de su deporte que practican. Empecemos con los videojuegos. Cómo afectan a una persona normal. Una persona normal que no sea un atleta de alto rendimiento ni un deportista profesional puede jugar un videojuego de cualquier deporte, vamos a decir la Madden de NFL o la FIFA 2014, que es la última que salió. ¿Qué puede pasar a esta persona jugando esto? Tiene efectos sumamente positivos a una persona que no sea un deportista o un atleta profesional. ¿Por qué? A la persona jugar este videojuego y ver las jugadas que se hacen, ver cómo el deporte se encarisma entre sí mismo en cada jugada, en cada minuto que va pasando. Las personas se entusiasman y dicen, wow, me encantaría poder disfrutar esa sensación que se ve en la pantalla yo mismo. Tiene efectos sumamente positivos, no solamente para las personas comunes y corrientes, sino para los atletas. Un atleta de la MLS, la Major League Soccer, la Asociación de Fútbol de la Grandes Ligas de Estados Unidos, este jugador llamado Connor Chin, le introdujeron la utilización de videojuegos como parte de su rutina diaria. Como parte de su contrato, este jugador tiene que jugar videojuegos en una cierta parte del día para poder mejorar sus habilidades. ¿Por qué? Este videojuego le da una visión de dos dimensiones a lo que está pasando en la cancha y todo lo que ocurre, la posición de los jugadores, posición de la pelota, cómo se está manejando la ofensiva, la defensiva, y le da una mejor óptica a lo que es el juego dentro de la cancha. A la hora de este jugador entrar al campo de juego, dentro de él puede tener una mayor percepción de qué está ocurriendo en el momento en que empieza el partido. Este corredor de NASCAR utiliza en una página de internet llamada iRacing.com la facilidad que le da esta página de poder ver cómo es la pista de NASCAR y poder manejar virtualmente un vehículo, ya que la NASCAR prohibió a sus corredores utilizar la pista antes de la carrera para ver cómo es y cómo se maneja. Esto ayuda a este corredor a darse cuenta cuáles son las curvas, cómo debe tomarla, en qué momento debe acelerar más. Y no solamente esto, a la hora de preparar un videojuego,
tan realístico como los que acabo de mencionar, también el de la NBA, que sale en la EA, los jugadores más importantes tienen que ir a estos estudios y hacer los movimientos como si estuvieran haciéndolo en un partido de verdad, para poder emular el jugador o el personaje que estará en la pantalla y que haga los mismos movimientos, gesticulaciones y celebraciones. ¿Qué ayuda a esto? El personaje que está en el videojuego logra una mayor conexión con sus fans, ya que el fan siente que está dentro del área de juego y puede controlar a sus estrellas favoritas. Muchos de los jugadores de grandes ligas han logrado caer en vicios con el videojuego, perjudicando así su carrera profesional. Se están tomando medidas en varias federaciones deportivas de las grandes ligas para controlar el uso y solo utilizarlo en momentos que sea beneficioso para, no tanto para el equipo, sino para el jugador. Los videojuegos siempre estarán con nosotros y tienen un efecto positivo o negativo dependiendo cómo se utilicen. Hasta ahora, los estudios que se han realizado dicen que los videojuegos mejoran la conexión visual micromotora de cada persona que lo utilice, y a mayor práctica, más mejorará esta habilidad. ¿Para qué le sirve a los deportistas? Ya como habíamos hablado en el caso de Connor Sheen, esto ayuda no solamente en la MLS, sino en varios deportes, como sincronización de cuándo impactar el balón, cuándo utilizar un salto de tal tipo, y ayuda a los deportistas a ver cómo su trabajo inspira a otros a practicar este deporte. Si tienes un videojuego, si practicas algún deporte y juegas un videojuego de cualquier tipo, recuerda que este te ayuda a ver y a mejorar tus técnicas, pero también recuerda que el deporte en sí no es en la pantalla, es en la cancha. Esto es todo sobre Tecnodeportes, pero antes de despedirme quiero dejarlo con un documental sobre los Juegos Fronterizos 2014, celebrado en honor a Roque Napoleón Muñoz. Disfrútalo. Pasión por el deporte, espíritu de competencia, el sueño de alcanzar la meta. Motivados por el espíritu deportivo que históricamente ha marcado a las grandes naciones del mundo, el Comité Olímpico Dominicano, una vez más, da muestras fehacientes de su gran compromiso con el desarrollo del deporte en la República Dominicana y el mundo, con la organización y ejecución de los Juegos Fronterizos Roque Napoleón Muñoz 2014. De su fundación, el Comité Olímpico Dominicano ha dado claras señales del nivel de preparación alcanzado con la experiencia acumulada por su participación activa en los eventos deportivos más sobresalientes del mundo, llegando a ser la entidad responsable de que nuestro país se convirtiera en la sede de los Juegos Panamericanos 2003, montando un evento deportivo que será recordado para siempre. Un evento para la historia. Esta vez no se trataba de los Panamericanos, pero con ese mismo fervor deportivo y compromiso ante el país y el mundo, el Comité Olímpico Dominicano preparó el montaje de estos Juegos enfocados en resaltar el orgullo, la solidaridad y la dignidad de estos pueblos, confirmando su solidaria decisión de apoyar la zona fronteriza desde la tragedia de Jimaní del 2004, con el montaje de los primeros Juegos Fronterizos de Jimaní, y en el 2007 con los Juegos de la Confraternidad Dominico-Haitiana. Es tiempo de la frontera, es tiempo de llevar el deporte allí debidamente con altura. Con el sello del símbolo del fuego olímpico,
La antorcha de estos Juegos es despedida desde el Comité Olímpico Dominicano por sus directivos rumbo al Congreso Nacional. Para el Senado de la República es un alto honor y un reto esta confianza que nos ha dado el Comité Olímpico, que nosotros desde el Senado, presidente del Senado, presidente de la Comisión de Deportes, vocero y los senadores fronterizos, no vamos a defraudar. Desde allí, la antorcha se dirigió al Ministerio de Deportes y luego a un recorrido por los pueblos sede de los Juegos. En cada uno de estos pueblos y comunidades, la tea olímpica fue recibida con gran entusiasmo por las principales personalidades de cada región, quienes agradecían la iniciativa del Comité Olímpico Dominicano con el montaje de estos Juegos. Señor síndico, es suya la antorcha. Bienvenido a este municipio por traer esta gran antorcha y le invitamos a dar un recorrido por nuestro municipio, con nuestros atletas haciendo su deporte. De manera que lo que hoy está haciendo el Comité Olímpico no es solamente deportivo como lo es, sino es contribuyendo a la patria. Levantando a su paso en cada pueblo y comunidad los gritos motivadores de la victoria como una manifestación del orgullo y solidaridad de cada región. Me siento orgulloso de participar con varios equipos aquí en Dajabón. Yo me siento orgulloso y agradecido, de verdad. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos alegres. Claro, claro, eso es lo que saca a los jóvenes a camino. Los atletas, entrenadores y técnicos recibieron del Comité Olímpico Dominicano un trato a nivel olímpico, recibiendo uniformes para cada ocasión, un transporte cómodo y seguro, además de su alimentación y hospedaje. Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Durante 5 fines de semana, estas 5 provincias se convirtieron en sedes de estos Juegos. Los jóvenes atletas de cada pueblo se convirtieron en sus héroes. En las comunidades todos estuvieron atentos a los acontecimientos de los Juegos. Bueno, yo creo que un mensaje a la juventud, yo creo que soy el más indicado para decirlo, porque yo he pasado por todo lo malo creyendo que era lo bueno. Y todo aquello que es bueno, aparentemente es bueno, pero chequea a ver si es bueno, si te pueden coger preso, si te pueden matar, si te pueden dejar sin dinero. Toda esa clase de cosas que aparentan ser buenos son malas. Jugar en mi selección de baloncesto para mí es muy importante, porque vengo practicando este deporte desde hace ya 8 años y es mi pasión, es donde yo me olvido de los problemas en la cancha. Podemos liberarnos de mucha mala influencia que tiene la sociedad y nos permite divertirnos con demás provincias. Las uniones deportivas de cada pueblo tuvieron a su cargo el montaje de sus respectivas disciplinas con gran rigurosidad, técnicas basadas en reglamentaciones internacionales. Los árbitros fueron intercambiados entre cada pueblo sede. 12 diferentes disciplinas y 5 pueblos unidos en un mismo sueño. Juegos Fronterizos Polón Muñoz 2014. Y como reza el viejo dicho, honor a quien honor merece. En homenaje póstumo a uno de los más exitosos dirigentes deportivos de la región, del continente y del mundo, el Comité Olímpico Dominicano bautiza estos Juegos con el nombre de Roque Napoleón Muñoz, quien además era oriundo de Montecristi, uno de los pueblos sede. Estos Juegos permitieron acontecimientos que quedaron marcados en el histórico de estos pueblos. Pedernales celebraba por primera vez sus Juegos de voleibol playero con un entusiasmo contagioso.
los atletas de Elías Piña, Jimaní y Dajabón, pueblos alejados de nuestras playas, tuvieron la oportunidad de disfrutar de las bellas playas de Montecristi y Pedernales, muchos de ellos por primera vez. Y los atletas de Pedernales y Montecristi pudieron descubrir las bellezas naturales del lago Enriquillo y Sierra Bauruco, entre otros hermosos lugares de la zona. Un operativo de siembra con los jóvenes atletas y directivos del Comité Olímpico Dominicano como protagonistas hizo posible la creación del Bosque Olímpico, una siembra de árboles que quedará plasmada como huella imborrable del paso del movimiento olímpico por estos lugares de la frontera. A pesar de la gran actividad deportiva del momento con el Mundial de Fútbol y las finales de la NBA, los Juegos Fronterizos Polón Muñoz gozaron de una excelente cobertura en los medios prensa, radio y televisión, quienes se hicieron eco de esta fiesta deportiva en la frontera. Hemos decidido como compañía ayudar a lo que es el deporte, ya que aleja a la juventud que va creciendo de los malos vicios. El Comité Olímpico Dominicano hace un reconocimiento público al sector privado por su respaldo al montaje de estos juegos, sentando un precedente de que es posible hacer realidad este hermoso sueño de apoyar el deporte aún en los lugares más recónditos de nuestra isla, para encaminar a nuestros jóvenes por un sendero libre de drogas y delincuencia. Sin vicios, sin drogas, deporte y el atletismo y la educación, sobre todo. Bueno, que no estén drogas, que no estén vicios malos. Es una juventud sana, dedicada en cuerpo y alma al deporte. Una gran fiesta del deporte en la frontera de nuestro país, con un resultado final que, aunque da como ganador oficial al glorioso Jimaní, para el Comité Olímpico reconocer el trabajo hecho por la Federación, por sus técnicos, nuestro cuerpo técnico, y en prima fase este gran triunfo que les da a ustedes los reyes del atletismo en los Juegos Fronterizos y les suma puntos importantes para la premiación final que se hará en la ciudad capital. Providencialmente permitió que cada provincia obtuviera un primer lugar en al menos una disciplina. Al final de esta celebración de hermandad entre los pueblos de la frontera, quedó en el aire el espíritu deportivo, enardecido por el sueño de competir el próximo año con un nivel aún más alto para alcanzar la Copa Rotativa de los Juegos Fronterizos 2015, estrechando lazos de confraternidad en la frontera del país. Comité Olímpico Dominicano, misión cumplida. Gracias, mi Jehová, por haberme dado las fuerzas de ver mi hija crecer y convertirse en un orgullo patrio. Es aquí, en este cardero, donde nace el verdadero ser dominicano.
Saludos amigos de Camino Olímpico TV. Bienvenidos a su segmento Las Federativas de la Semana. Como de costumbre, un amplio repaso sobre las principales noticias acontecidas a lo largo de la semana. El dominicano Víctor Estrella inició su preparación de cara a su participación en la próxima edición del Abierto de Estados Unidos. Desde hace unos días, el actual 79 del ranking de ATP está en Santiago trabajando en su juego y su físico antes de partir a Norteamérica a aclimatarse a las canchas de Flushing Meadows. Desde que alcanzó la tercera ronda del ATP 500 en Washington, la primera raqueta nacional se ha enfocado en su último gran compromiso del año, el Abierto de Estados Unidos, que se jugará desde el 25 de agosto al 8 de septiembre. Y es que precisamente en las canchas del complejo Billie James Kim de Nueva York, donde Estrella ha logrado sus mejores resultados en torneo de Grand Slam alguno. Siguiendo con más noticias sobre las federaciones deportivas nacionales, los jinetes dominicanos Carolina Orizondo y Flaunty Garrido participarán en los Juegos Ecuestres Mundiales a celebrarse del 23 de agosto al 6 de septiembre en Francia. Carolina participará sobre el lomo de su ejemplar MH Most Wanted. A su vez, Garrido lo hará en el ejemplar Looney Tunes. Ambos competidores accionarán en la modalidad de riendas. La información fue ofrecida por el ingeniero José Manuel Ramón Báez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres. En tanto, Luguelín Santos, Tyron Reyes y María Mancebo se clasificaron para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 tras sus actuaciones en el torneo de atletismo del Festival Deportivo Panamericano celebrado en México. El velocista Santos, medallista de plata a los Juegos Olímpicos de Londres, ocupó el primero en los 400 metros lisos, seguido de Oladín Fothergill de Jamaica y Loandis Lescay de Cuba, mientras que Tyron Reyes logró su boleto en la modalidad de los 800 metros al finalizar en la segunda posición. La otra plaza correspondió a Mancebo, quien terminó en la segunda posición de los 4000 metros. Serán unos juegos históricos. Eso me lo dice el acompañamiento, el abrazo que ha dado este comité organizador encabezado por el padre José Núñez, pero la integración del sector político, del sector comercial y empresarial de la provincia de San Cristóbal y, por qué no, ese apoyo que nos ha dado el Comité Olímpico Dominicano. Aquí, este día, los juegos se inaugurarán el 28 de abril y se extenderá hasta el día 5 de mayo del año 2015. En esta justa participarán 2.726 jóvenes de la provincia de San Cristóbal. Los juegos se harán en la división de sub-17, para que esa edad podamos mirar allí, medir allí cuáles serán los próximos atletas que representarán a la República Dominicana en los distintos compromisos que tiene el país en el ciclo olímpico. Los Juegos Provinciales les pertenecen a las uniones deportivas, les pertenecen a las provincias. Su organización no debe ser importada, debe ser de la casa, con los actores de la casa, con la organización de la casa para dar el mejor ejemplo. Porque nuestros pueblos tenemos la suficiente capacidad. Y este escenario que hoy nos presenta San Cristóbal es un escenario que queremos replicar en todo el país. Nos basta, y es el ejemplo que también queremos mostrar, que el 98% de sus autoridades están aquí, encabezado por la más alta autoridad de la provincia, el senador del cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados, lo mismo que la distinción que se ha hecho de que este comité organizador lo presida el rector de una organización que es ejemplo en el país, como es el Instituto Politécnico Loyola. Es verdad que hay comunidades que compiten, hay verdad que comunidades que hablan una de la otra, también en el proceso de los deportes, pero ahí se une la sociedad. Se une la sociedad en torno a algo que dignifica a la persona, que realza a la sociedad, que reúne a los jóvenes
pero también nos reúne a nosotros que tenemos juventudes acumuladas. Luisín, un hombre de deporte, de muchos años, y ahora lo que tiene son juventudes acumuladas, pero tiene una gran experiencia. Y aquí en esta mesa y aquí en el público hay hombres y mujeres que tienen una gran experiencia del deporte, y nos ha reunido esta causa. Esta causa nos ha reunido en bien de la provincia de San Cristóbal. Siguiendo con más informaciones, el Comité Olímpico Dominicano expresó su más profunda satisfacción por el excelente desempeño de la selección dominicana en el Campeonato Mundial de Softball RBI, que culminó con la medalla de oro para el equipo quisqueyano. Las quisqueyanas, que finalizaron en la tercera posición en la vuelta regular, superaron al equipo de Harrisburg en la ronda semifinal, estancia en la que dispusieron también de Houston, cuarto en la regular, y que avanzó luego de superar a Atlanta, que había ganado la primera ronda. El seleccionado dominicano arribó el pasado lunes por el aeropuerto Las Américas, donde fue recibido por directivos de la Federación de Softball, así como ejecutivos del COE. ¡Wow! Freddy, gracias por mantenernos actualizados. Hicimos un gran recorrido de la mano con Freddy Ortiz, nuestro periodista, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno continuamos con este su programa Camino Olímpico TV. Gracias por seguir con nosotros en este programa Camino Olímpico TV. Y aprovechando este espacio, preguntamos, ¿sabe usted qué es el Comité Olímpico? ¿Y sabe usted qué es el Ministerio de Deportes y en qué se diferencia una institución de otra? Vamos a aprovechar en esta ocasión que tenemos un trabajo elaborado por nuestra compañera Cosiris Rodríguez, donde tendrá un invitado especial certificado para orientarnos en esta parte. ¿Y quién mejor que Luis Elpidio Cumba, de la mano de nuestra Cosiris Rodríguez, para orientarnos con todo esto y más en esta entrevista de la semana con Cosiris Rodríguez?
Saludos, amigo televidente, bienvenido a una entrega más de su segmento, la entrevista de la semana de su programa Camino Olímpico TV. Esta semana tengo un invitado del exterior, como diría yo, un vegano medio por buen cajón. Es el señor Luis Elpidio Cumba. Mejor conocido como Cumba. Aquí todo el mundo del Comité Olímpico lo llama Cumba y es una persona que nos ha representado muchísimo a nivel deportivo. Y siempre ha estado aquí en el Comité Olímpico, ha sido un miembro honorífico de su provincia, ha sido una persona que ha sido muy exaltada en lo que es la provincia de La Vega, que es su provincia natal. Bienvenido, señor Cumba. Muchas gracias, Cosirín, al programa Camino Olímpico del Comité Olímpico Dominicano. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la historia del comité. ¿Cómo surge nuestro Comité Olímpico? Bueno, en el año 1937 se celebran los primeros Juegos Nacionales en la República Dominicana. Recordemos que estábamos en plena era de Trujillo. Duró 6 años para que entonces surgiera la primera organización o la estructura deportiva del país, que fue la Dirección General de Deporte. La Dirección General de Deporte se crea en diciembre de 1943 y está al frente de esa organización gubernamental el ingeniero Frank Halton. Luego, el Comité Olímpico Dominicano surge el 28 de enero de 1946. Esa es la fecha que el Comité Olímpico Internacional reconoce como la fecha de inicio del Comité Olímpico Dominicano. Y luego es reconocido por el Comité Olímpico Internacional en el 1954, a petición del señor doctor Luis Ruiz Trujillo, que era el presidente del Comité Olímpico, que recientemente vi una aquela mortuoria de sobre ese señor. A partir de ahí comienza el Comité Olímpico, que se llamaba en esa época Comité Nacional Olímpico. Entonces, ¿por qué? Bueno, se iban a celebrar los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, en el 1946, y no han invitado, pero nosotros no teníamos Comité Olímpico. Y para participar en los Juegos Centroamericanos, como en los Panamericanos y obviamente en los Juegos Olímpicos, tiene que tener el país un Comité Olímpico Nacional reconocido. Nos dieron una dispensa y así nosotros participamos en los Juegos, Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia, donde tuvimos grandes éxitos a nivel deportivo, porque nosotros hemos sido siempre una cantera de deportistas, de atletas, por decirlo de alguna forma. Entonces, después de venir de Barranquilla con logro en boxeo, en voleibol, en atletismo, pasaron entonces muchos años más, hasta 1954, para que entonces se reconociera oficialmente el Comité Nacional Olímpico. De esa época duramos hasta 1962. El último presidente del Comité Nacional Olímpico de la tiranía, por decirlo de alguna forma, fue don Rodolfo Bonetti Burgos, que le decían Birrito, familia de la gente que tiene hoy primero la Manicera y hoy el emporio que dirige, sí, los Bonetti Burgos. Sí. Ese fue el último. Él renunció a traída después del ajusticiamiento de Trujillo y surge el primer presidente elegido democráticamente, que fue el doctor Emil Case Acta. Pero la pugna entre trujillistas y no trujillistas de la época, era difícil encontrar gente que no habían participado en el régimen después de varios años, de 31 años aproximadamente de la era de Trujillo. Entonces el doctor Emil Case Acta y ese comité ejecutivo se vio precisado a renunciar. Eso sucedió en junio de 1962. Y a partir de ahí, recordemos que en ese año nosotros estábamos gobernados por el Consejo de Estado, que estaba al frente el doctor Bonelli. Y ahí entonces surge, ante la renuncia, se forma el nuevo Comité Olímpico, un nuevo Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, que lo encabezó entonces Juan Ulises García Saleta, cariñosamente Huichi, y que está considerado como el padre del olimpismo dominicano. ¿Cuál es el trabajo del Comité Olímpico Dominicano con las federaciones? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué desempeñan ustedes con ellos? A partir de esa época,
de la época, diríamos, democrática de elegir al Comité Olímpico, surgen también en el 1974, porque Huichi llega en el 62, pero extiende su periodo hasta 1964, sabiendo nosotros que fue el propulsor del Centro Olímpico y de los Juegos Centroamericanos, los llamados 12 Juegos, ¿verdad?, que fue el punto de partida del deporte dominicano. No existían federaciones en esa época, lo que existía era la Comisión Nacional de Deporte y estaban adscritas a la Dirección General de Deporte. Las federaciones se consolidan a partir de los 12 Juegos. Y el trabajo, las federaciones conforman lo que es hoy el Comité Olímpico Dominicano. O sea, es la base del Comité Olímpico Dominicano, porque el Comité Olímpico Dominicano no somos nosotros las 13 personas que dirigen el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Dominicano está integrado por todas las federaciones deportivas, por todas las asociaciones deportivas, por todos los clubes y por todos los atletas. Porque a veces uno ve sorprendido que hay gente que hablan del Comité Olímpico como si fuéramos solamente la estructura, las federaciones. No, los atletas son la base fundamental del movimiento olímpico nacional. Entonces, esa relación que tiene el Comité Olímpico Nacional, es las federaciones deportivas nacionales son afiliadas del Comité Olímpico Dominicano. O sea, la asamblea, quien eligen al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, son las federaciones deportivas nacionales. Obviamente, las próximas elecciones serán en diciembre, pero ese trabajo que hay que hacer con las federaciones, porque las federaciones deportivas nacionales son la parte que dirigen técnicamente el deporte. ¿Eh? Tú como estrella del voleibol, sabe que cada federación tiene una dirección técnica que es la que se encarga de la parte técnica, porque el Comité Olímpico, aunque tiene una dirección técnica, no puede dirigir todas las federaciones. No, claro. Entonces las federaciones son autónomas en su régimen interno. Okay. Eso no quiere decir que una federación puede hacer lo que le da la gana en el movimiento olímpico, pues tiene que respetar, así como nosotros respetamos lo que se llama la Carta Olímpica, que es la regla del olimpismo. Ellos tienen que respetar tanto sus estatutos como los estatutos del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, ese conglomerado de asociaciones, clubes, ligas, atletas y federaciones es lo que se llama el Movimiento Olímpico Nacional y por ende el Comité Olímpico Dominicano. Okay. Hábleme un poco, señor Cumba, de esa lucha que ha tenido que tener el presidente del Comité Olímpico Dominicano junto con sus miembros para que este comité sea lo que es hoy en día. Bueno, la lucha viene desde hace muchos años, la lucha es permanente. Lamentablemente, nuestro gobierno, todo, no tienen una visión clara de lo que es el deporte. Ni de lo que es el Comité Olímpico, interrumpiéndole bueno, también. Sí. Pero de lo que es el deporte en sentido general, el deporte ahorra cárceles, hospitales, camas en los hospitales, gente haciendo travesura en la calle. El deporte es un medio de catalizar esa energía positiva que tiene la juventud y que tiene no solamente la juventud, el pueblo dominicano. Entonces, el deporte en sentido general, los gobiernos no han tenido un plan nacional de deporte. Se han intentado varias veces. Hemos logrado en alguna parte, no hay que olvidarlo, el país ha avanzado en deporte. No se puede ser ciego. Y de alguna forma u otra hemos recibido el apoyo en algunos momentos de los gobiernos, pero también del sector privado. Ahora, esa es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Comité Olímpico Dominicano o de cualquier otro país, excepto país democrático, no dicta la política deportiva del Estado, el Estado tiene un organismo, y en nuestro país, desde 1974, se creó la Secretaría de Estado de Deporte, se define hoy Ministerio de Deporte, y desde esa época nosotros tenemos, después que pasamos de la Dirección General de Deportes en 1943 hasta la fecha, ahora tenemos un Ministerio de Deporte, que debe ser
el encargado de la política deportiva del Estado. Y tenemos, por decirlo de alguna forma, nosotros ahora somos ONG, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. En el año 1963, el profesor Juan Bo dictó una ley que excluía al Comité Olímpico de ser parte gubernamental, o sea que nada del gobierno tiene injerencia en el Comité Olímpico Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la era de Trujillo, el Comité Olímpico lo nombraba Trujillo. A partir de 1962, muere, ajustician a Trujillo, y entonces viene la época democrática. Pero ha sido una lucha permanente en las federaciones para conseguir los fondos. El sector privado, que a veces ayuda, y en estos momentos con el CRESO está ayudando, pero no es lo que necesita el deporte dominicano. Nosotros dependemos fundamentalmente de los aportes que hace el gobierno. A veces generoso, a veces hay que pelear muchísimo para que lo conseguimos, pero al fin y al cabo yo creo que si un organismo no lucha, el organismo que no lucha muere. Entonces tenemos que tener por qué luchar. Ahora la lucha debiera ser un poquito más suave, ¿verdad? Porque el aporte del deporte, tanto el deporte, ya no hay deporte amateur y profesional. A medida que los profesionales fueron participando en los Juegos Olímpicos con el Dintín de Estados Unidos en Barcelona y otro deporte, pero sí todavía hay deportes que no son profesionales. Por ejemplo, la lucha olímpica no tiene rango, el remo en República Dominicana, aquí profesional, boxeo, béisbol, voleibol y baloncesto con un conato de profesionalismo. Porque todavía, aunque tienen la liga, no han podido despegar. No han podido despegar. Pero después el resto del deporte nuestro es un deporte aficionado. ¿Por qué? Porque todavía el desarrollo deportivo profesional no ha llegado a nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que luchar. Claro. Y luchar a veces contracorriente. Porque tampoco le podemos pedir a todo el mundo que piense como los olímpicos. Aunque debía ser, porque el olimpismo es una forma de vida, de respeto a los demás, sin discriminación social, política, religiosa, de sexo. Es una de las áreas donde se ve, donde la gente se trata de igual a igual. Entonces es importante que nosotros sigamos esa lucha, porque si no luchamos, órgano que no lucha muere. Sí, tiene razón. Desde su punto de vista, señor Kumba, ¿por qué cree usted que al gobierno dominicano se hace tan difícil contribuir con el deporte? ¿Por qué? Primero hay que comenzar por pensar que mucha gente cree que el deporte es silvestre. Y hemos oído decir a nadie, a ningún muchacho, cuando las mujeres dan a luz, lo hemos visto con un bate ni con un guante en la mano, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, entonces no es silvestre, el deporte técnico, el deporte es ciencia. Y como ciencia tienen que tratarlo, por eso tenemos ahora el desarrollo del deporte que nosotros practicamos, yo más viejo y ustedes más joven, dicta mucho del deporte de ahora, donde hay que hacer entrenamiento dos veces al día, con un técnico, con un fisioterapeuta, con un psicólogo, con un médico, con un psiquiatra. Eso es diferente. Claro. Y es todos los días jugando. Antes nosotros jugábamos los fines de semana. Sí. Entonces éramos atletas o deportistas de los fines de semana. Hoy no. Hoy es una profesión y es ciencia. Ya no hay nada silvestre. ¿Cómo? La ropa que usan los atletas está hecha científicamente. Los trajes de baño, sí. Vimos en los Juegos Olímpicos de Atenas cómo se utilizaron los primeros trajes de baño adaptados al agua y esas cosas. El voleibol, ¿cómo cambió el voleibol? Bastante. El voleibol muestra de cambio la pelota, la anotación, sí. Ya no hay... las siempre reglas han cambiado. Siempre también. Tú estás a la ofensiva. Sí, y siempre. Así, bueno. Entonces, el deporte, ahora, ¿qué pasa? Que lo político... no han entendido en su justa dimensión la importancia del deporte. Y por eso nos tienen relegado a un segundo plano.
vamos a tener que hacer los deportistas lo que hicieron la gente de educación. Sí, exactamente. Luchar por un porcentaje, sí, claro, del Producto Interno Bruto. Claro. Yo soy de la que digo que al deporte debemos que darle un 5%, no un 4%. Yo no sé. Porque es que, realmente, interrumpiendo un poquito, señor Cumba, en nuestro país, yo pienso, como usted acaba de decir, que nos tienen en segundo plano, y el deporte no puede estar en segundo plano, porque va de mano de la educación, como usted acaba de decir, impide bastante cosas, como está la delincuencia, como están los jóvenes en los barrios, que no tienen nada que hacer. Entonces, el deporte sirve para esas cosas, como usted acaba de decir. Sí. Yo creo que debemos, nosotros los deportistas queremos lo más para el deporte, claro, pero nosotros sí también tenemos que pensar que hay diferentes sectores en la población, como educación, salud, alimentación, ¿verdad?, que necesitan. Nosotros queremos que nos den lo que justamente merecemos, claro, después de un análisis, ¿verdad?, de cómo han ido desarrollándose la actividad deportiva. Nosotros vemos aquí lo más reciente, los Juegos Panamericanos de 2003. ¿Cómo nosotros dimos ese salto cualitativo y cuantitativo en los Juegos Panamericanos? 12 juegos, las referencias de punto de partida. Evaluación, los Juegos Panamericanos. Entonces, en base a eso, hay que darle un trato al deporte. Pero también no nos podemos olvidar de deporte escolar. Los grandes países, yo he oído gente con cierta luz decir, pero en Estados Unidos no le dan un centavo al Comité Olímpico. Pero toda la inversión de Estados Unidos está en las escuelas, en las universidades. Así no hay que darnos dinero a nosotros. Para nada. Para nada. Porque no hace falta. Porque si toda la inversión que hace el gobierno está en las escuelas y en las universidades, donde está la mayoría de los jóvenes cautivos. El material está ahí. El material está ahí. Pero nosotros tenemos una deficiencia de profesores de educación física que difícilmente, si no hay un plan generoso, y yo me imagino que ahora con el 4%, y la tan detendida, tenemos que hacer más deporte, como más música, como más educación, como más cultura. Yo creo que merecemos todo lo que nosotros queremos. Naturalmente, nosotros tenemos otras áreas que son importantes y que se complementan. No hay salud sin deporte. Entonces, tú ves un joven caminando en la calle o corriendo, y yo a veces le llamo lo arrítmico, porque en su vida han hecho un marinero, y tú lo ves caminando y no saben caminar, pero eso es falta de una educación física eficiente. Profesor, una pregunta. Existe cierta confusión entre el Comité Olímpico Dominicano y lo que es MIDERE. ¿Dónde nace específicamente y en qué año, en qué tiempo, la casa del Comité Olímpico Dominicano? ¿Dónde se desliga todo? Mira, a raíz de llegar Luigi al Comité Olímpico, a presidir el Comité Olímpico Dominicano en 1962, nosotros hemos vivido estábamos juntos con la Dirección General de Deporte, la DGD, luego había una casa en el Conde, luego estábamos en la casa de Wich, como padre del olimpismo. ¿En la casa de él? Sí, sí, la oficina estaba en la casa de Wich. Oh, Dios mío. Bueno, cuando comienza el trabajo de los 12 juegos, que Wich consigue esa tierra del Centro Olímpico y terminan los juegos, el Comité Olímpico se instala en el último piso del centro del Estadio de Atletismo. Era una odisea, porque los ascensores siempre no estaban en buenas condiciones y eran 103 pisos que había que subir cuando no había luz. Oh, mi Dios. Entonces, ahí vivió el Comité Olímpico desde los 12 Juegos hasta Santiago 86. Antes de Santiago 86, el presidente Jorge Blanco le dona esta casa al Comité Olímpico Dominicano. Esta casa era la embajada de Inglaterra. Al Inglaterra irse del país, esto pasó a ser propiedad del Estado y nos lo dona Jorge Blanco. Entonces, a partir del 86, nosotros hemos vivido en esta instalación que está en la Pedro Enrique Ureña 107 por una calle y la calle México por otra parte. Entonces, nosotros dejamos de estar en el Centro Olímpico a partir del 86. Entonces,
Entonces, en el Centro Olímpico están las instalaciones deportivas que dejó ese centro, así como en el Parque del Este, que están la mayoría de las federaciones. Todavía hay federaciones que no tienen instalaciones y están en las instalaciones que tiene el Centro Olímpico. Pero la casa del Comité Olímpico Dominicano está en la Pedro Enrique Ureña 107, que en esta casa que hemos habitado ha sufrido los gobiernos, no han dado la mano para remodelarla, y hoy la última remodelación que hizo terminó recientemente, y tenemos una excelente, yo diría que una de las oficinas de los comités olímpicos que yo he conocido en América, una de las mejores oficinas, la más elegante que tiene el Comité Olímpico Dominicano. Muchísimas gracias por su aclaración. Ya saben, amigos, el Comité Olímpico Dominicano tiene su casa y CEDEFIR o MIDERE tiene su casa. Entonces son cosas distintas. Agradecemos la gran explicación y el desglose que nos acaba de hacer nuestro profesor Cumba. Valió la pena. Gracias, mi Jehová, por haberme dado las fuerzas de ver mi hija crecer y convertirse en un orgullo patrio. Es aquí, en este cardero, donde nace el verdadero ser dominicano. Darle las gracias a Dios por permitirnos llegar una vez más a otro programa de este su espacio Camino Olímpico TV. En el programa de hoy pudimos ver muchas cosas interesantes. Qué bueno que jóvenes como Luguelín Santos y toda la escuadra de atletismo haya clasificado y que vaya a tener una participación importante en lo que serán esos Juegos Centroamericanos de Veracruz. Y ni hablar de esas posibles Olimpiadas en Brasil en el 2016 y la clasificación de esos Juegos Panamericanos que van a ser en Canadá. Nosotros nos sentimos complacidos de estar aquí con ustedes en este su programa Camino Olímpico TV, pero antes de irnos queremos invitarle a que disfrutemos, como es una gran costumbre en esta ocasión, de otro momento inolvidable del deporte. Esta sorpresita es una cortesía de este su programa Camino Olímpico TV. La partida es válida, estimados televidentes, nos preparamos para ver la disputa de los 400 metros. Atención con Kirani James. Kirani James comienza a avanzar, va por el carril número 5, el gran favorito para imponerse, está descontando. Atención con los hermanos Kevin Borley y Jonathan Borley. También está en la pelea el hombre de Trinidad, Lalonde de Gordon. Por supuesto, por el carril número 4. Y atención con Luguelín Santos. Luguelín Santos viene por una medalla. Nadie va a derrotar a Kirani James. Kirani James se va a quedar con la medalla de oro. Con la medalla de plata va a ser Luguelín.
Luguelín Santos. Luguelín Santos, creemos que es segundo. Luguelín Santos es segundo. Les habíamos dicho que Kirani James iba a ser imbatible. Todo el mundo celebra, como celebran en República Dominicana, con una nueva medalla, dos medallas en menos de una hora.